queridos amigos de la comunidad de YouTube, muy buenos días. Te saludo desde mi canal Plantando con Amor. En la mañana de hoy estoy cumpliendo un reto que me ha hecho mi amiga Pilar desde su canal Paraíso de Suculentas. Se trata de un reto muy lindo, el que a su vez ella fue invitada, y es que presentemos nuestra suculenta de hojitas pequeñas. Ya como pudieron ver, mis queridos amigos, hicimos una panorámica, pero ahora vamos a hacer un vistazo un poquito más detallado a nuestra suculenta de hojitas pequeñas. Aquí le presento este Gractopetalum marmolito. Gractopetalum marmolito. Miren qué belleza, ha cubierto toda la canasta. Sus hojas son bastante pequeñas, pero han logrado llenar toda la canasta. Tengo para decirle que, al igual que mi amiga Pilar, el sol de aquí de República Dominicana me ha quemado algunas plantitas, porque le da entonces ese calor, y de buenas a primeras, como sucede en esta mañana, llueve y literalmente se han sancochado algunas y han muerto por pudrición. En vez de ser por sequía, es por pudrición, y se secan, se mueren. Así que yo pido excusas si algunas no están todo lo bonitas que deberían, pero yo les juro que yo las he estado cuidando como una buena madre. Aquí les presento esta Sedum cola de burrito. Sus hojitas son pequeñas, miren qué hermosa está. Ya de esta por ahí yo tengo algunas reproducciones. Por aquí, uy, están cayendo sus hojitas, porque eso sí que tiene las hojitas, este sedum, bien delicaditas. Por aquí te presento este sedum, que es un Pachyphytum. Solo lo tengo identificado así, pero son unos deditos como de niño, bien pequeñita. Mira su hojita. Este es un Pachyphytum. Por aquí te presento estas Runyoni. Fíjese que estas son también de hojitas bien pequeñitas. Al menos la variedad que yo tengo es esta, de hojitas bien pequeñitas. Al igual que esta otra, que también es una Echeveria Runyoni Tupsiturri. Sus hojitas son bastante pequeñitas, te la muestro. Por aquí te muestro otra de hojitas pequeñitas, que es una Sedeveria Pink Ruby. Fíjate el patrón de sus hojas. Está pequeña, pero es de porte pequeño y de hojitas pequeñas. Por aquí te muestro la reina de las hojitas pequeñas, o una de las reinas. Esta es la Anacampero o Anacanceros Ruferense o Sunray. Esta es la campeona de las hojitas chiquitas. Esta es la variegada. Hay también verde, pero yo no tengo la verde, solo tengo la variegada, te la muestro. Por aquí quiero mostrarte esta, que también es la campeona de hojitas pequeñitas. Mira, te muestro el tamaño de sus hojas. Mira, ya está sacando, incluso tiene hasta una raicita. Esta es la Echeveria Crixirian. Esta está crestada, pero como verás, aunque ella se va a poner grande, espero yo, pero sus hojitas son bastante pequeñas. Así que esta cae dentro de la categoría de hojitas pequeñas. Por aquí te muestro este sedum. Este es el mismo sedum que ahorita te mostré. Esto es una reproducción del sedum burrito. Por aquí te muestro esta crásula, es la crásula perforata. Mira qué pequeñitas son sus hojas, pero es muy bonita, te la muestro. Esta sí es una campeona realmente. Por aquí te muestro una que recién traje a la colección, que es un Aenium Congano Vejeques. Aenium Congano Vejeques. Ni siquiera lo he podido trasplantar todavía porque lo traje recién, pero es de hojita bien pequeñita. Por aquí te muestro otra campeona de hojita pequeña, que es esta. Es una peperomia que le dicen de la oración. Mira qué belleza. Ni siquiera le he trasplantado aún porque está muy pequeñita. Por aquí te muestro
esta miniatura, que yo creo que esta sí se lleva el premio de la hojita más pequeña, Dicrocaulón ramulosum. Yo no sé cómo una planta tan pequeña tiene un nombre tan largo y tan complicado, pero fíjate las hojitas. Vamos a hacerle un zoom bien pequeñito para que tú veas el tamaño de su hojita. Por aquí seguimos con este Sedum morganiano. Mira, te lo muestro. Aquí por aquí le dicen guineito. También es una suculenta que sus hojitas son bastante pequeñitos. De esa yo tengo otra reproducción por ahí que luego quizás te lo pueda mostrar. Siento un poco de pena al mostrarte esta. Esta es una Gractopetalum, no la tengo bien identificada, pero sí sus hojitas son pequeñas, porque yo tengo otra mata más adulta que esta y el patrón de sus hojas es así mismo, pequeñita. Por aquí, llevándose también la bandera y compitiendo muy de cerca con la Anacampero o Anacancero, está esta Gractopetalum bellum o siempre viva. Sus hojitas son así de pequeñitas. Da sus hijos por aquí abajo. De esa yo tengo estas tres. Mira, te la muestro. Esta que la va llevando. Está por secarse. El calor hizo lo suyo aquí en República Dominicana. Lo mismo que esta, que es de la misma familia. Es una siempre viva. O una Gractopetalum bellum. Fíjate qué pena, trae todos sus hijitos por aquí, pero el calor abrasador de República Dominicana literalmente está tratando de sancocharlas, más yo la tengo resguardada y tratando de salvarlas. Esas tres son la misma. El Gractopetalum bellum o siempre viva, son estas tres. Por aquí te muestro esta crásula. Esto es una crásula que se llama Templo de Buda. Ella está como que quiere como secarse, porque no es podrirse, porque yo la probé con un palito y el sustrato está bastante seco, pero es esta temperatura tan alta de 36 grados con sensación térmica de 38 y hasta 39 que tiene las plantitas así. Por aquí te muestro otra colita de burro, es una reproducción. Por aquí te muestro una de mis consentidas. Esta es la Gractopetalum marmolito de Oaxaca. Fíjense que su rosetita parece una flor y sus hijitos los echa como la mala madre, lejos de ella, y son como estos pequeños estolones que si uno los pega también ahí, pues pronto la maceta se llena. Pero sus hojitas también son pequeñitas. Por aquí te muestro la crásula Portulacaria afra, árbol de jade o árbol de la abundancia. Mira, te la muestro. Es una crásula, una suculenta de hojas bastante pequeñitas. Por aquí te muestro esta crásula perforata, también familia de esta otra crásula, pero fíjense que no es la misma, porque esta es la que en alguna parte le dicen anticuchito. Esta, le he oído a mi amiga Pilar que le dicen así también. Pero, aunque esta dice que también en su ID, que es una crásula perforata, y dice que es variegada, fíjate que el patrón de sus hojas es distinto a aquella otra que te mostré, pero sí cae dentro de la categoría de suculenta de hoja pequeñita. Por aquí te muestro. Ah, no, yo esta te la mostré. Es un Sedum pacifitum. Esta ya te la había mostrado. He querido dejar para las últimas esta belleza que tengo aquí. Mira, te la muestro. Resulta que yo pensaba que esto era una variedad de Tradescantia, pero no es una Tradescantia. Ella es de la familia de la suculenta. Es una Calicia repen variegada, porque la tengo también en otro color, que es la normal, que es la verde o como gris. Pero esta es la Pink Lady. Pink Lady. Es lejos de lo que yo pensaba que era una Tradescantia. Fíjense qué hermosura. Es también una suculenta. Esta es, como les digo, la Calicia repen o Pink Lady. Por aquí
¿Qué se me queda? Se me queda esta, que es un Gractus petalum. Este es el bronce. Esta también pudiéramos decir que es una suculenta de hoja pequeña, porque aunque tengo una, también tengo unas por ahí unas adultas, sus hojitas no pasan de ahí, así que esta también cae dentro de la clasificación de suculentas de hoja pequeña. Yo creo que por esta mesa vamos a ver, mis queridos amigos, esta. Esta era la misma que te mostraba, que te dije que pensaba que era una tradescantia, tradescantia. No, esta también es una Calicia repen y es también una suculenta. Esta es de la suculenta que pueden llamarse de porte rastrero o tapizante. Si ustedes tendrán oportunidad seguro de verla, yo también tengo una allí adelante que se la voy a mostrar. Usted la pone al tronco de una maceta grande y ella llega a cubrirla totalmente. Miren, se la muestro. Es rastrera o tapizante. Esta es una Calicia repen. Y también es una suculenta de hojitas muy pequeñitas. Yo creo que es todo, queridos amigos, en esta mesa. Vamos entonces a pasar y te voy a mostrar esta, que es una clásica de todos los que tenemos suculentas, que es una Portulacaria afra o árbol de jade o árbol del dinero o planta de la abundancia. Miren, ya va tomando forma de arbolito. Esta también es una de hoja pequeña. Esta es la más vieja que llegó a mi casa. Esta Portulacaria afra es la misma. Es un jade o árbol del dinero. Esta es la más viejita que tengo. De esa yo hice esta, que es una reproducción de esta que es su madre. No de esa, de esta que es su madre. Por aquí tengo para mostrarte estas suculentas, que casi nadie las pone en el renglón de suculentas porque son muy comunes, y son estas suculentas que cuando yo la busqué para estar segura, cuando fui retada para cumplir correctamente el reto, la busqué con mucha paciencia y encontré que estas también entran dentro del rango de las suculentas. Estas son las que comúnmente se le llama verdolaga, que en algunos lugares como en Turquía la hacen en ensalada, y aquí en República Dominicana no lo encuentran en ningún supermercado en el área de verduras, no, pero sí en donde yo busqué si ella era una suculenta, dice que sí, y dice que en algunos países es comestible. Realmente yo no sé si esta que echa tantas flores, tan linda, es la comestible o es la ornamental, pero sí es una suculenta. Y sus hojitas, como podrán ver, son bien pequeñitas. Esta es la amarilla. De igual manera te muestro esta verdolaga o portulaca, que es el nombre de estas verdolagas que yo te estoy mostrando. Su nombre científico realmente es portulaca. Verdolaga o amor de un rato. Ustedes vieron esta amarilla, miren esta fucsia, miren qué hojitas, qué florecitas más lindas tiene. Si la pusiéramos en una canasta, como yo me propongo luego ponerla, ella llega a desbordar la canasta y a colgar en una forma muy linda. Mira, te muestro esta otra, portulaca o verdolaga. Hojita pequeña, mira, sus florecitas son como color mamey o fucsia. Cuando esto llega a llenarse de sus flores, realmente es un espectáculo de explosión, de belleza, de color. Tengo otra blanca por ahí, pero no se la presenté, amiguitos, porque no está florecida y no me pareció tan atractiva. Pero sí tengo estas tres que quiero compartir contigo y quiero incluirla dentro del reto de suculenta de hojas pequeñitas. Bueno, voy a mostrarte, voy a pausar un momentito para mostrarte otra muy pequeñita que no la tengo en este espacio, pero que quiero incluirla en este reto. La otra suculenta de hoja pequeña que no quería dejar pasar la oportunidad sin mostrársela es este Sedum estrella de mar, como dice su ID, que aquí se le llama arrocito. Aquí en República Dominicana a esta le dicen el arrocito.
Mira, te la muestro. Ya yo de esta tuve una y se me murió. Pido perdón a la naturaleza, a los papás y la mamá plantiles, pero yo les juro que yo puse todo de mi parte, la cuidé bien. Pero que esta es una suculenta como delicada. Si le echas mucha agua, muere por pudrición. Y si le echas poca, como es este caso, fíjense que pareciera que se está secando. Es un sedum muy lindo, sirve como para tapizar. Miren, aquí salió una, vamos a ponérsela por aquí. Es de hojita bien pequeño, por lo tanto, esta también es una suculenta que cae dentro de la suculenta de hojita pequeña. Yo espero que luego que le haga otra actualización, poder mostrársela y que sí que sobrevivió. Yo pienso que sí, porque ella tiene ya como 3 meses y se ha mantenido así. Mira, te la muestro. Sedum, estrella de mar o arrocito. Mis queridos amigos, como les había dicho, quería mostrarles esta Calicia repen, que no es la variegada, que es la común. Fíjense que no es una tradescantia, sino una suculenta. Estas son del tipo rastrero, colgante o tapizante. Esto fue un pedazo que me regaló una amiga. Yo vine, miren cómo va. Y la puse alrededor de este filodendro y miren ya cómo ha colmado y sobrepasado la maceta. Por lo que esta hermosa suculenta, la Calicia repen, yo la recomiendo mucho para tapizar arreglos, zonas donde tengamos un poco de vacío, porque ella es muy cubridora, es una cubresuelo por excelencia. Mira, te la muestro, disfrútala. Mírala aquí.